Y ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. A continuació, Reset. Reset, un programa de superació personal. Us deixem amb Cristian Carles Tolrà i Alfred Font. Et mostraran el camí per tornar a començar. Hola de nuevo, desde bienvenidos. Reset. Bienvenidos, bienvenidos. A un nuevo programa. Vamos a presentarnos porque hace varios programas... Seguimos siendo los mismos. Hola, yo soy Cristian, Cristian Carles Tolrà, y para todas las preguntas que queráis hacernos, consultas de cualquier tipo, ya sabéis que preferentemente mejor por mensaje que llamada directa, pero os doy mi teléfono por cualquier cosa que podáis apuntarnos. 687-914430, 687-914430. Yo soy Alfred y si estás viendo esto en Facebook, por ejemplo, también puedes dejar tus comentarios aquí debajo del vídeo. Y si no, pues también otro WhatsApp al 6222-87776, 6222-87776. Y ya sabéis que estamos apuntando aquí desde Reset. Os invitamos a mirar la realidad desde un punto de vista diferente para intentar ver... aquellas cosas muy evidentes que nos pasan desapercibidas y que cuando uno se da cuenta de ellas y puede darse cuenta en cualquier momento porque siempre están pasando, no son cosas a las que apuntamos que pasen puntualmente en algún tipo de conflicto, es decir, no estamos dándonos una información para resolver conflictos concretos, sino que lo que apuntamos es a ver qué es lo que conforma nuestra experiencia de vida, que como apuntábamos en el programa anterior, la mayoría de nosotros hay un leitmotiv de fondo de intentar mejorar nuestra experiencia, ¿no? Sí, y lo curioso del asunto es que cuanto más te das cuenta de lo que estamos hablando, ya no tienes que resolver conflictos porque simplemente no se dan, o se dan menos, o van desapareciendo. Porque te das cuenta de que la inmensa mayoría de los conflictos simplemente es que estás viendo la realidad desde una posición equivocada, o vamos a llamarlo desde un grado de confusión, que no se trata, como tantas veces hemos repetido, de que no tengas un determinado grado de confusión, sino que te des cuenta del grado de confusión en el que estás. ¿Eh? Exacto. Y por eso os vamos ofreciendo citas, que son buenas reflexiones, para ir profundizando o abriéndonos los ojos y poder ver las cosas de otra manera. Sí, hoy he traído una cita muy interesante. Es una cita que a mí me conmueve porque creo que uno de los grandes elementos de confusión del ser humano tiene que ver con el tiempo, sí. Con la idea tiempo. O sea, creo que es la extraordinaria capacidad que tenemos para que nuestra mente genere una idea de tiempo nos lía de una forma extraordinaria. Y voy a traer una cita de un autor que es muy posible que muchos de vosotros hayáis lo conozcáis, porque escribió un libro que se hizo súper famoso, fue un bestseller, sí. Que se llama El poder de la hora. Y el autor es Edgar Tolle. Eckhart Tolle. La cita dice lo siguiente: el pasado no tiene poder sobre el momento presente. El pasado no tiene poder sobre el momento presente. Creo que esto vale la pena explicarlo porque yo pienso que todas las personas que hayan hecho en algún momento de su vida terapia, o todos los que estéis haciendo terapia, o todos los que os dediquéis a ayudar a las personas a través de hacer terapia, creo que puede resonar esta cita, porque casi siempre lo que estamos haciendo es arreglar el pasado. Siempre, arreglar el pasado. Y claro, ¿cómo esta cita se lo carga todo esto? Porque dice, el pasado no tiene poder sobre el momento presente. ¿Cómo que no tiene poder? Entonces, ¿por qué tengo que arreglarlo en el pasado? ¿Y qué hago con mi momento presente? ¿Y cómo es que no tiene poder? Si yo soy muy desgraciado porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca a mí. El tuyo no tendrá poder, pero yo cuando era pequeño lo pasé muy mal. Esta es una cita de Cecilia. Sí, ¿no? Cecilia. quería puntualizar. Sí. Yo soy rebelde, o sea, yo soy rebelde no porque soy rebelde porque
por mi pasado, porque el mundo no me ha tratado con amor, porque... O sea, fijaros que todos tenemos un relato temporal que nos hace estar viviendo mal o nos hace estar viviendo bien. O sea, yo, claro, las cosas me hubieran ido de otra manera, si me hubieran querido, si no me hubieran querido tanto, si me hubieran mimado más, si no me hubieran mimado tanto, si me hubieran dado más, si no me hubieran dado tanto... siempre estamos dando vueltas a nuestro pasado. Entonces, ¿por qué este señor tan leído y tan admirado por mucha gente dice esto, ¿no? Esto de la hora es interesante porque cada X tiempo aparece alguien que dice, mirad el ahora. Y todos, ostras, sí, el ahora. Sí, ahora. El ahora. Esto es muy importante, pero es como cíclico, ¿no? De vez en cuando aparece alguien, el ahora. Porque claro, esto de la hora, infinidad de maestros de todos los tiempos han apuntado siempre a la hora. Al aquí y el ahora, aquí y el ahora. Pero tenemos que irnos, tiene que haber alguien de vez en cuando que nos recuerde. El ahora. Ah, es verdad, el ahora. Claro, pero fijaros que dice el ahora. ¿Por qué es tan importante el ahora? Porque ya hemos comentado en programas anteriores que nosotros nos hemos dedicado durante décadas a ayudar, a acompañar a la gente hacia tener una vida mejor a través de terapias, de todo tipo de técnicas. Actualmente pues seguimos dando charlas, acompañando a gente. Y una cuestión que surge habitualmente, incluso pues, en gente que está muy interesada en temas de espiritualidad y en temas de mejorar su vida, que consumen tiempo y recursos económicos en mejorar su vida. Algo que es como muy, muy elemental, siempre es como hay que vivir aquí y ahora, ¿no? Aquí y ahora. Como una... Claro, yo no estoy viviendo el aquí y el ahora y tengo que vivir el aquí y el ahora, ¿no? Entonces, claro, vienen los maestros y nos dicen, no, es que es muy importante el ahora, el aquí y el ahora. Entonces, claro, la gente se empieza a decir, vale, ostras, se empieza ya a vivir una cierta presión de, ostras, hoy no he vivido el aquí y el ahora, he estado todo el rato viviendo fuera del aquí y el ahora, ¿no? Y entonces yo una cosa que hago habitualmente con mis alumnos cuando tengo grupos... De gente, además, insisto, gente que dedica recursos, tiempo, ha hecho cursos, está metida en el tema, no cualquier persona de la calle que no ha reflexionado nunca sobre el tema. Y les preguntas, ¿qué hay que hacer para vivir el aquí y el ahora? Todo el mundo te saca una lista, siempre sacamos una lista de cosas, ¿no? Pues claro, hay que vivir el aquí y el ahora, tal, hay que vivir aquí y el ahora, y las cual. Listas son diferentes. Sí, sí, cada uno opinando sus cosas, iban diciendo la enorme cantidad de cosas que hay que vivir aquí y ahora. Claro, yo cuando ya han hecho toda la lista, les hago una pregunta trampa, porque es una pregunta trampa esta de qué hay que hacer para vivir aquí y ahora. La pregunta siguiente es, ¿cómo puedes no vivir el aquí y el ahora? Y, curiosamente, hay gente que se queda con cara de perplejidad, pero siempre surgen unos cuantos. Y hay otros que tienen listas también. Sí. Y yo estoy diciendo, hombre, claro que puedes no vivir aquí y ahora. Yo, de hecho, nunca vivo el aquí y el ahora, porque siempre estoy en el pasado y en el futuro. Claro, no nos llama la atención el darnos cuenta de que nosotros no podemos vivir en el pasado o no podemos vivir en el futuro, por mucho que nos imaginemos que sí. O sea, no nos damos cuenta que cuando estamos recordando nuestro pasado, lo estamos recreando aquí y ahora. Que lo único que está pasando es que aquí y ahora estamos poniendo un foco muy preciso sobre pensamientos de recuerdos de un pasado que estamos construyendo en ese momento. Y cuando pensamos en el futuro y hacemos proyecciones, nos está ocurriendo exactamente lo mismo. Es decir, que nosotros no nos estamos proyectando al futuro, sino que estamos poniendo una plena atención a las ideas de lo que nos va a pasar. Y como va acompañado de estas emociones que estamos viviendo aquí y ahora, en este momento, las atribuimos a aquello que vivimos o las atribuimos a esa proyección de futuro. Y claro, eso que estamos viviendo, nosotros nos estamos imaginando que está provocado por aquello que pasamos. Y por eso esa cita me llama la atención, y esta cita creo que es muy interesante, cuando dice que el pasado no tiene poder sobre el momento presente. Y no tiene poder porque no lo estoy viviendo. Yo no puedo revivir el pasado. Aunque es algo que muchas veces incluso podemos llegar a verbalizarlo de esta manera. Estoy reviviendo una experiencia que ya viví. Estoy reviviendo mi pasado. No me doy cuenta de que yo no puedo volver a vivir lo que viví.
de ninguna manera. Puedo tener una emoción que tenga un sabor que se parece. Puedo ver un fotograma que tenga la percepción de que ya lo he vivido. Pero lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo ahora. Lo que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo ahora. Y me habla de lo que estoy creando en este momento, porque solo tengo el ahora. Es por eso que el Tolle pone atención en este punto, ¿no? Y enfoca mucho hacia este punto del ahora, el ahora, el ahora. ¿Por qué? Porque solo hay ahora. No hay después o no hay antes. Todo eso son relatos temporales que nos ayudan a poder convivir y a generar un enorme abanico de posibilidades extraordinarios, como podernos encontrar con alguien, como poder hacer planes, como poder sacar unos billetes con antelación. Es decir, es tremendamente operativo el poder construir un relato temporal. Pero el vivir en el relato temporal hace que la experiencia de vida sea realmente complicada, ¿no? Sí. ¿Y por qué es tan importante la hora, entonces? Bueno, porque no hay nada más. Pero además, al final, como decíamos el otro día, ¿por qué viene la gente a un curso? ¿Por qué viene la gente como paciente? ¿Por qué viene la gente a buscar ayuda? Bueno, porque en su experiencia hay sufrimiento. Pero ¿dónde está el sufrimiento? El sufrimiento solo puede estar en un sitio, que es ahora. 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 Por eso es tan importante la hora, ¿no? Porque si yo estoy sufriendo en este momento, mi sufrimiento está situado aquí, ahora. No está situado hace 10 años. Está situado aquí. Por eso, si tenemos que lidiar con ese sufrimiento para ver qué es, para ver de dónde sale, lo primero que tenemos que ver es que está aquí. No está en otra parte. Está en este momento. Y siempre ha estado en este momento. Cada vez que siento sufrimiento, el sufrimiento está aquí. Nunca ha estado en ninguna otra parte. Cuando hace 5 días sentía sufrimiento, el sufrimiento estaba ahora. Por eso es tan importante, ¿no? Porque todo lo que sucede y lo que más nos preocupa, que suele ser el sufrimiento, tome la forma que tome, siempre está aquí. Entonces, si tenemos que ver ese sufrimiento, atravesar ese sufrimiento, despejarlo, tenemos que estar aquí. Si nos vamos para atrás, no estamos viendo lo que está sucediendo aquí. Y eso es lo que solemos hacer, ¿no? Y me viene a la cabeza esta metáfora, que también yo uso con frecuencia, ¿no? Cuando todos habéis visto aviones cruzar el cielo, y los aviones dejan una estela. Entonces la pregunta es simple, ¿no? ¿La estela crea el avión o el avión crea la estela? ¿En qué dirección funciona esto? ¿Quién está creando la estela o quién está creando el avión? ¿Es la estela que está creando el avión? O sea, ¿es el pasado que está creando el avión? ¿O es el avión que está creando la estela? Y la estela es un rastro que deja. Vivimos asumiendo que mi estela genera mi presente, o mi avión, que soy yo, ¿no? Mi pasado me genera a mí, porque claro, yo soy la experiencia que tengo ahora, no soy nada más. Y es un poco absurdo el asunto, porque lo que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo en este momento. Y está siendo creado en este momento. Aunque pueda usar como excusa el pasado, o pueda usar como excusa el futuro. Opiniones, ¿no? Como hablábamos en el programa anterior. Sí. La cantidad de opiniones que generamos sobre los motivos, ¿no? De lo que me hicieron, lo que me pasó, y como me viene a la mente la cita que traías de Churchill el otro día, ¿no? De que la realidad te está mirando, pero ¿la ves? ¿Ves que solo hay este momento y que tú creas tu realidad en este momento? Esto, claro, justificar lo que me pasa con un relato temporal es muy fácil. Porque como percepción, si yo no me doy cuenta de que solo tengo el presente, me parece que soy la idea que tengo de mí generada por ese relato temporal. Claro, tampoco me doy cuenta de que eso va cambiando y que me lo invento en cada momento. Por eso el darme cuenta de que solo hay ahora y que, como apuntaba Alfred, cuando sufro, de lo que me está hablando mi sufrimiento es de ahora, no de mi relato temporal, esto hace referencia precisamente a la cita, ¿no? El pasado no tiene poder sobre esto. Pero claro, yo, ¿por qué le doy valor? Le doy valor porque le doy un enorme valor a mi relato temporal. Y entonces no me doy cuenta de lo que soy. Me creo que soy mi relato temporal. Que además, curiosamente, lo creo en este momento, porque no lo puedo crear en otro momento. O sea, es como que cada vez que me acuerdo de mí,
genero nuevamente ese recuerdo de mí y lo genero en función del estado emocional en el que estoy en ese momento. Claro, aquí se nos crea una cierta complicación, porque entonces uno dice, bueno, pero entonces ¿yo qué soy? Claro, yo no soy la idea que tengo de mí. No, claro que no. Tú, claro que tú eres lo que puede generar que tengas una idea de ti, pero no la idea de ti. La idea de ti solo es una idea de ti que creas en cada momento que la creas, que es ahora. Con lo cual, ¿qué tengo que arreglar? Y esto me trae a algo que también nos hemos repetido en otros programas, pero creo que es fundamental porque hay cosas que son, creo, como muy esenciales y muy relevantes y que, como a veces me apunta Alfred, no nos cansaremos de repetir. De repetir porque es como tengo que señalar a este sitio. Y es que eres perfecto como eres. Tú no eres no eres tu relato temporal, no eres lo que te crees que eres, que la vida te ha tratado mal o que le han ido mal las cosas o que, bueno, todo ese relato. Es por eso que Edgar nos señala a que realmente no tiene poder sobre el presente ese pasado porque nosotros no podemos vivir el pasado. Lo que tiene poder sobre nosotros es el presente. En el hecho de que nos estamos dando cuenta en este presente de lo que está ocurriendo o no. Por eso entrar en la confusión de que tengo que arreglarme porque estoy mal es un grado de confusión muy alto, porque nos podemos pasar la vida intentando arreglar algo que solo es algo que lo creo en este presente. Claro, toda idea que yo pueda crear de mí es imperfecta y siempre lo va a ser y por lo tanto siempre necesitará ser arreglada. Es un proceso infinito, ¿no? Crear nuevas ideas de mí siempre va a darme una sensación de imperfección, porque toda idea es una idea, es imperfecta, ¿no? Tanto si la construyo mirando al pasado, como si la construyo mirando al futuro, como mirando al lado, la idea es una idea y será siempre imperfecta. Y claro, la cita es muy simple y muy cierta, ¿no? ¿Por qué el pasado no puede, no tiene poder sobre el presente? Bueno, la respuesta es muy simple, porque el pasado no existe. Por eso. Porque el pasado no existe. Es fácil, ¿no? Lo único que existe es un constructo presente sobre lo que pasó. Sobre lo que recuerdo que pasó. Claro. Sobre lo que lo recuerdo cada vez que lo recuerdo, y esto se han hecho infinidad de experimentos. Esto tiene que ver con métodos científicos, etcétera, que han hecho, ¿no? Coger personas de mucha memoria, con mucha capacidad, contarles un relato y que lo cuenten al cabo de X minutos, al cabo de unas horas, al cabo de un día, al cabo de varios días. Y lo sorprendente es que esas personas con mucha memoria, cada vez que cuentan el relato, lo cuentan de forma diferente. Porque nosotros tenemos una idea, desde mi punto de vista, que nos lleva a una enorme confusión, y es que nuestros recuerdos son algo estable, ¿no? Que es esta idea. O sea, nuestro pasado tiene poder porque pensamos que existe, que nuestro recuerdo es estable, y no nos damos cuenta de que nosotros solo creamos nuestra realidad en el momento, en el instante. Por eso Tolle apunta a algo tan importante como el poder de la hora, porque es extraordinariamente poderoso el darte cuenta de que solo hay ahora, de que solo hay ahora, de que solo hay ahora, y que ahora generas tus relatos temporales del pasado y generas tus relatos temporales del futuro, pero que solo son relatos que estás creando ahora, en cada momento, ¿no? Claro, el proceso es muy simple, ¿no? Si yo sufrí un episodio dramático en el pasado, tengo la capacidad de generar el relato de eso cuando quiera. Y cada vez que genero el relato, me siento mal porque estoy sintiendo el relato generado. No estoy sintiendo el evento pasado. Son dos cosas distintas. Pero cuando uno se da cuenta de esto, empezamos a tratar de arreglar el relato. Este relato me hace sufrir, tengo que arreglarlo. Pero claro, lo que te está haciendo sufrir es la recreación que acabas de hacer de ese relato. No el relato en sí. Porque siempre estamos sintiendo nuestro proceso mental en el momento. Vivimos en la emoción de nuestro proceso mental en el momento. Entonces, en lugar de tratar de arreglar el relato que acabo de crear, o intentar arreglarlo cada vez que se crea, y además me recuerda esto, hablaba esto con un chico, me pareció fascinante, ¿no? Porque decía, no, es que lo que hay que hacer, ese chico estaba en un proceso de terapia, lo que hay que hacer es
recrear el relato vívidamente, sumergerte en el relato y entonces tratar de arreglarlo. Es decir, esta es la y si no aparece, no, tienes que hacer que aparezca. Tiene que aparecer el relato, y una vez aparecido, cuanto peor, mejor, y una vez ahí, vamos a arreglarlo. Existen técnicas psicológicas que hacen esto, que llaman transferencias. Por ejemplo, es como si te transfirieras a un pasado que es real. En realidad lo único que estás haciendo es pedirle a tu subconsciente, que está, es una especie de pozo de memoria lleno de infinitos relatos de información, y no te das cuenta de que los creas en este momento. Te parece que tu subconsciente es algo como estable y fijo, y que realmente ahí vayas depositando fichas o figuras que tengan una forma concreta, que cada vez que las recuperas tenga esa forma. Y no es así. Es decir, el problema precisamente es, o sea, tu subconsciente no hay que arreglarlo, sino simplemente darte cuenta de que es un fondo de propuestas, de relatos en cada momento. Porque cuando te intentas arreglar eso, es infinito, ¿no? Sí, sí, el infinito arreglo de relatos. El infinito arreglo de todos relatos acabados de crear. Acabados de crear. Y claro, tengo que crear muchos para arreglarlos todos. Pero claro, el proceso de creación no se acaba nunca. Y el proceso de arreglar no se acaba nunca. Porque lo que tratas de arreglar es una creación en el momento. Tratas de arreglar el reflejo emocional de esa creación. Pero claro, sin esa creación no hay reflejo emocional. Si de repente dejaras de recrearlo, el dolor y el sufrimiento desaparecería, sin que hayas solucionado el relato en absoluto, ¿no? Y cuando ocurre, porque realmente tú le has atribuido a ese relato una veracidad y ha aparecido y te viene con una determinada emoción que no quieres vivir, el hecho de que reconozcas la naturaleza del relato es lo que ya hace que cambie la emoción, ¿no? Y siempre estamos con el mismo ¿De juego. ¿De qué está hecho el relato? De qué está hecho el relato, ¿no? De pensamiento en el momento. Pensamiento en el momento. Es ahora. Fijaros en el enorme poder que le dais al pasado. O sea, de hecho, claro, una persona no vive la afirmación de Tolle. En realidad sí que la vive inequívocamente, de la misma manera que no puedes no vivir aquí y ahora, y te parezca, curiosamente, te parezca que puedes no vivir aquí y ahora, porque estás completamente inmerso en algo que está pasando aquí y ahora, que es un pensamiento de pasado o de futuro, y puedes llegar a creerte que estás viviendo en el pasado o en el futuro, y no estás viviendo la hora, de la misma manera, exactamente de la misma manera, le concedemos un enorme poder al pasado, porque no nos damos cuenta de que ese pasado lo estamos recreando ahora. Nosotros no podemos vivir el pasado. Claro, nos damos cuenta de que el pasado no existe, que lo que parece pasado es pensamiento presente en este momento, disfrazado de pasado. Esta es la trampa, es la paradoja, ¿no? Es pensamiento presente disfrazado de pasado. Entonces, cuando nos creemos el disfraz, ostras, tengo que solucionar el pasado, ¿no? Pero no es pasado, es pensamiento presente disfrazado de pasado. Ese es el punto. Entonces, claro, le damos un valor a los recuerdos extraordinario, ¿no? A esos recuerdos del pasado. Y nos parece que ese pasado fuera así. Y somos capaces de afirmar que estuvimos en sitios que no estuvimos, que dijimos cosas que no dijimos cosas que dijimos. Y si no, véase a los políticos en las hemerotecas, en las contradicciones que entran, ¿no? Claro, de repente dices, bueno, puede ser que esta persona esté diciendo esto si hace... hace unos años estaba diciendo lo opuesto. Bueno, porque se olvidan, porque te crees que eso es inamovible e invariable. Y entonces no te acuerdas de que dijiste cosas que no dijiste, de que que dijiste cosas que dijiste y ahora te piensas que no las dijiste, o es igual, porque al solo haber presente no te das cuenta de que lo creas en ese momento. Y además, lo que hablábamos el otro día, en ese momento uno no distingue lo que es opinión y lo que es un hecho. Vivo completamente en mi opinión como si fuera un hecho, y volveremos a hablar de eso porque se nos acaba de nuevo el tiempo. Otra vez nos atropella el tiempo. César es implacable. Es implacable. Entonces, bueno, pues seguiremos. Muchas gracias por compartir con nosotros y hasta el próximo día. El próximo día, otra cita. Has escoltat Reset, un espai de superació personal.
Reset tornarà el dijous vinent a la mateixa hora. Si vols tornar a escoltar el programa d'avui, el tornarem a emetre per les zones de Ràdio Cabrera de Mar a la 107.1 de la FM el diumenge que ve a les 11 del matí. També pots descarregar-te el programa sencer a la nostra web audiovisualcabrera.net.